Arratsaldeon eta ongi etorriak a este espacio de noticias de Euskal Herria Bildu. Hoy es 9 de octubre. Ayer, en Durango, Laura Mintegi y Dani Maeztu defendieron un Estado libre sin imposiciones políticas ni subordinaciones económicas. Veamos el vídeo. Anuncian que seguirán invirtiendo en el tren de alta velocidad, a la vez que seguirán invirtiendo en la sanidad, en educación y en servicios sociales. Que dejen de buscar excusas, que dejen de mentirnos. Una vez más, se empeñan en seguir gastando dinero en un tren que va de ningún sitio a ninguna parte. Ese es el modelo de gestión que nos tenéis para ofrecernos. En EH Bildu lo tenemos claro. Recortaremos en privilegios o en gastos innecesarios e invertiremos en derechos sociales. Apostamos por otro modelo de gestión, un modelo basado en la justicia social y donde no se recorten derechos sociales y laborales. Derechos sociales y laborales que se han conseguido tras años de luchas y que no estamos dispuestos a ceder. Hemen eta Madrilen entzuteko un Estado libre sin imposiciones económicas, sin dependencias políticas. Hori da eskatzen duguna. Hoy a la mañana, Laura Mintegi, Belén Arrondo y Judith García han estado en el mercado de Agurain defendiendo la soberanía alimentaria. Veamos el vídeo. Euskal Herria Bildu va a desarrollar una política acorde a la enorme importancia que tiene el sector primario. Por lo tanto, creará una mesa de coordinación entre departamentos para garantizar el desarrollo y el impulso del sector primario. Una mesa de coordinación que se establecerá en el propio Gobierno Vasco. Las prioridades de esta mesa serán la coordinación y promoción de unas condiciones de trabajo dignas para los trabajadores del sector primario, establecer unos precios fijos tanto para consumidores como para productores y la creación de zonas marítimas protegidas que garanticen el futuro de nuestros caladeros. Asimismo, vamos a impulsar un modelo de producción sostenible ligado a la tierra y al entorno. Y para conseguirlo, nos comprometemos a invertir en tres campos que son fundamentales: la inversión, la investigación y la divulgación. Para despedirnos os dejaremos con la agenda, pero antes recordar que tendremos un acto nacional a favor de la independencia el sábado en el BEC de Barakaldo. Agur eta bihar arte. Urriaren amairuan, independentzia aldarrikatzera pasatoz Barakaldora. Gazteon autua, independentzia delako, amairuan denok bekera. Euskal Estatua, independentzia dagokigun eskubidea aldarrikatzera. Independentzia behar dugulako, beste politika bat egiteko, beste eredu sozial bat egiteko, denak bekera. Urriak amairuan, denok bekera. Amairuan, denok bekera, independentzia. Urriaren amairuan, denok bekera, independentzia. Nik banoa. Nik banoie. Denok bekera, ni banoa, zuere etorri. Ni banoa, zu bazatoz?